Y aquí seguimos activados y alegres, sí señor, en este su programa cóncavo y convexo a través de la señal de Telecolor. Recuerden que también nos pueden ver a través de la www.telecolor.com. Así que seguidamente vamos a darle espacio a nuestra primera sección en el programa de hoy. Conversatorio con... Y hoy con un conversatorio muy especial, porque la invitada también es especial. Ella forma parte de eso que llaman la generación de oro en el deporte acá en Venezuela. Sí, señores, Zuliana, velocista, ya está a punto de graduarse como licenciada en Educación Física en la Universidad del Zulia. Y, por supuesto, es una de las personalidades que nos está visitando hoy acá en el estudio. Bienvenida, Nerceli Soto. Velocista, ¿qué más? ¿Cómo está todo? ¿Cómo te sienten? ¿Cómo están esos entrenamientos? Bien, fuerte. Dándole. ¿Te está ayudando ahí el clima? Porque con estos calores tan inclementes que están haciendo... Bueno, te podrás imaginar. Bueno, Nerceli, generalmente yo estas siempre es entrevistas. Yo te comentábamos ahora tras cámaras, conversábamos. Y yo te decía, bueno, Nerceli, quizás yo no te voy a abordar en la entrevista de hablar, de mencionarte. Bueno, es que corriste, cuando corriste los 400 metros planos, fue 23,54. No eran los 400, sino los 200, ¿no? Porque ya los 100 yo los superé. Entonces, ya eso se lo dejo yo a Luisito Bravo de Panorama, Ernestico Vera, y en fin, a todos esos periodistas científicos en el área deportiva. Yo quiero aquí comenzar aquí este conversatorio preguntándote cómo ahí comenzaste en todo este mundo del atletismo, de la velocidad, cuando ese duendecito de esta hermosa disciplina te tocó ahí el alma y dijiste, esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, de verdad comencé a los 15 años de edad, cuando mi entrenador actual, Macaulay McGregor, me invita a practicar el deporte. Lo había hecho anteriormente en el colegio, en el liceo, pero no lo había abordado como un deporte para ser atleta de alto rendimiento. Bueno, desde ahí empecé a tomar el deporte como si fuese parte de mí y involucrarme un poquito más. Pero yo me imagino que, o sea, 15 años comenzaste, yo creo que ya un poquito tarde, pues me imagino que ya estás así, grandes atletas como tú, de otras partes del mundo y hasta quizás del mismo país comienzan. ¿Cuál es la edad así recomendable? Pues yo creo que me imagino que todo lo que tenga que ver con el deporte, es decir, con el cuerpo como tal, lo más recomendable es que mientras a más temprana edad se comience, mucho mejor. ¿Cuál es la edad así indicada? Bueno, de verdad sí, llegué tarde a hacer deporte. En el atletismo es recomendable comenzar muy pequeño, ya que empiezas a experimentar muchas pruebas a los 9, 10 años de edad. Eso va por categoría, vas desde preinfantil, a pre-A, a pre-B, todas esas categorías desde más pequeñito. Era importante comenzar esa edad, pero bueno, yo llegué a los 15 años y mi entrenador decidió que corriera varias pruebas a intentar a ver cómo me iba. Y de ahí al pasar de los tiempos, de los años, bueno, decidió que me quedara en una, dos o tres pruebas individuales donde he tenido muy buenos resultados. Pero me imagino que cuando estabas en el colegio, ahí a los compañeros, a los amiguitos, cuando hacían, porque todo, vamos a hacer una partidita, ¿sí? Sí. Vamos a hacer una partidita. Yo ahí creo que los dejabas a todos botados. Bueno, de verdad que sí. Siempre los profesores me decían que me iban a llevar a competencias y yo, sí, yo voy a ir, pero nunca iba. Hasta que llegué al liceo y sí, empecé a ir a unas competencias donde quedamos campeones del colegio con una sola mujer y los varones, o sea, en la categoría femenina. Entonces sí, era muy, muy, muy cómico, pues, porque a veces le ganaba a los varones. Y los era... varones que te decían, imagínate. Entonces, yo siempre hacía trampa, porque ellos siempre cuando las mujeres le ganan, siempre dicen que uno hace trampa. Tú les decías, bueno, dale, yo te dejo ahí 2 metros de ventaja, 2 metros sí. De ventaja. Esa parte de tu formación, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Háblame un poco de esa vivencia. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué horas entrenas? Un poco de todo. Bueno, es bastante complicado. Ser atleta de alto rendimiento es un compromiso bastante grande. Es entrenar 2 veces al día, es alimentarte bien, es compartir los estudios con los entrenamientos. ¿Esas 2 veces al día generalmente es a qué horas? Bueno, en la mañana. ¿Ustedes la hacen? ¿Es recomendable hacerlo? Sí, sí. En la mañana entrenamos a partir de las 6 de la mañana hasta las 9. Y en la tarde empezamos a entrenar después de las 5 de la tarde. Tenemos 2 cambios de entrenamientos muy diferentes en la mañana y otros en la tarde. O sea, todo es muy diferente.
Y no solo eso, sino compartir los entrenamientos con los estudios es lo más complicado de ser un atleta de alto rendimiento, de verdad. Que quizás ahí tengas un poco de ventaja, porque aunque muchas veces esta carrera de educación física la subestiman mucho, porque creen que es solamente hacer ejercicio y nada más, pues, y eso indica, o sea, es el ejercicio como tal, pero también con la teoría. La sí, teoría que debe ir ahí, en guardar relación, en consonancia con todo lo que... lo que realizan. Generalmente así, ahorita el clima, el calor, cómo está en la ciudad, cómo estás haciendo, qué tanto eso... Bueno, bastante complicado. Salir en la mañana a trotar a la calle, eso es... Uno llega como que, Dios mío, ¿qué hice? Troté como 2 horas porque el calor que está haciendo bastante fuerte. Pero bueno, estamos acostumbrados. Vivimos aquí en Maracaibo y, bueno, esta es la ciudad del Sol Amado. Ya nos tenemos que acostumbrar a lo que venga. Rafael María Baral ahí nos, bueno, ahí nos mató no, cuando mato. Dijo la Maracaibo, la tierra del Sol Amado. Suena muy bonito, muy poético, pero hay que estar a pleno sol a eso de las 12 del mediodía. Y dígame si te metes ahí lo que es en el casco central de la ciudad o estás montado en un carrito por no, puesto. Eso ni te lo digo. ¿Cómo es la relación? Yo me he fijado que en muchas actividades que se realizan, donde están presentes sobre todo los atletas de acá del estado Zulia, que noto que hay un gran respaldo en este caso por el estado, por el gobierno, hacia ustedes. Siempre los veo a todos juntos y no necesariamente están juntos toditos los que sean, por ejemplo, velocistas como tú, sino que también los he visto allí compartiendo con deportistas de las otras disciplinas. ¿Cómo es esa relación de ustedes, sobre todo acá, el equipo de acá del Zulia, cuando van a esos eventos deportivos nacionales, internacionales? Bueno, de verdad, esto es una familia, pues siempre hemos dicho que el deporte es una familia y nos une a todos, sea de nado, sea de natación, sea de boxeo, siempre estamos todos unidos. De verdad, ha sido bastante importante, nosotros siempre estamos juntos y siempre tratamos de compartir lo más posible. Por cierto, en el Nacional de la semana pasada, Albany Ávila de Nado Sincronizado nos estuvo acompañando porque casualidad fue en Barquisimeto, donde ella está concentrada, y fue a vernos competir. Y eso era como que muy emocionante, saber que había alguien de tu estado que estaba en una preparación, pero estaba pendiente de lo que tú estabas haciendo, de verdad. No solamente de los atletas, sino de tener un director que sea para nosotros también como un padre, que siempre esté con nosotros, que siempre diga, vamos a jugar el domingo, vamos a hacer algo diferente, que los atletas compartamos con el gobernador, que se ponga el inventario y decir, vamos a hacer una cena, una fiesta en mi casa, algo así. Es muy lindo lo que estamos viviendo ahorita, pues esta generación de oro de verdad que ha disfrutado mucho tener un gobernador y un director de deporte de gran excelencia. Cuéntame algo, cuando tú corres, cuando estás entrenando en una competencia, ¿qué sientes? ¿Qué sensaciones hay cuando tú corres? Bueno, depende de la competencia, de verdad. Claro, muy aparte de los nervios. Sí, bueno, depende de la competencia, de verdad. Siempre, el nervio siempre va a estar por delante, porque un profesor un día me dijo, el que no esté nervioso no va a ganar, porque el que va a ganar siempre tiene que estar nervioso. Los nervios siempre son buen síntoma de sí, algo. Sí, siempre son buenos síntomas de algo, de verdad. Aparte de nervios, emoción y ganas de escuchar el himno de Venezuela o del estado, en cualquier país o en cualquier estado, siempre eso es lo más emocionante. Que nombren tu estado y que te nombren como la triunfadora y la que lleva la bandera del estado de Venezuela en alto. Has participado en eventos deportivos muy importantes, participaste en los bolivarianos, también estuviste, este año se realizaron en Chile los suramericanos. Y ya próximamente, ¿cómo fue tu participación en cada uno de esos eventos? Bueno, de verdad, muy buena. Después de los Juegos Olímpicos, yo creo que mi ciclo olímpico entró demasiado bien. Comenzamos con los Juegos Bolivarianos. ¿Qué fue en el 2012? En el 2012. Que estuviste en Londres. En Londres fueron los Juegos Olímpicos. Bueno, después de los Juegos Olímpicos, empezar un ciclo olímpico con los bolivarianos y obtener 2 medallas de oro, 1 de plata. Yo creo que muchas puertas se abrieron. Este año, a principio, como en marzo, fueron los Juegos Suramericanos y también obtuve 2 medallas de oro y me coroné como campeona suramericana. Y teniendo unas participaciones tan difíciles, bueno, de verdad ha sido de bastante excelencia.
Pronto van a ser los Juegos Centroamericanos, donde voy a participar en pruebas individuales y tengo muchas expectativas en esa competencia. Bueno, estamos conversando aquí con Nerceli Soto, ya saben, esta campeona que tenemos hoy en nuestro conversatorio de Cóncavo y Convexo. Vamos a identificar y en la próxima parte seguimos con más acá a través de Telecolor.